para cumplir con este programa que nos ha dado inmensas satisfacciones, porque el objetivo que perseguía en sus orígenes, que persigue hoy y que va a perseguir hasta el final de nuestra administración es democratizar la cultura, acercar la posibilidad de que el mundo virtual llegue de la manera más democrática posible a los alumnos de distintos establecimientos educacionales de Pergamino y del partido. Esto no provoca sino alegría, son ese tipo de actos, lo hemos hablado en muchas ocasiones con el doctor Gutiérrez, con Omar, con todo el equipo que colabora con ellos a lo largo del tiempo, que son de las actividades más placenteras, que más bienestar generan. ¿Por qué? Porque primero se cumple con un cometido primordial. Son pocos los lugares en la Argentina y en el mundo que provocan este tipo de escenarios. Por eso la satisfacción es realmente inmensa y les agradecemos a ustedes por ser el vehículo para transmitir lo que nosotros hacemos. La semana próxima ya está previsto la entrega, creo que 3 y 7 de septiembre, en la Escuela 50 y en el Hogar de Jesús. La idea es, como lo ha dicho en varias ocasiones Omar Pacini, cumplir absolutamente con todo lo previsto desde el inicio de la gestión. No dejar de atender al vecino, a las instituciones, a las organizaciones no gubernamentales, en todo lo que se ha prometido. La idea es no trivializar ningún acto, darle la importancia y el merecimiento que cada acto tiene. Y esto de cliquear es uno de los puntos salientes de la gestión Gutiérrez Pacini. Hubo algunas demoras, en muchos casos no atribuibles a nuestra responsabilidad, pero la idea es cumplir acabadamente con todo. Es decir, el programa cliquear va a terminar como se había prometido.